a pegar tu papel fabriano en una tablita. ¿Cuándo necesitas hacer esto? Cuando tu papel es muy grande o cuando tu proyecto de pintura lleva mucha agua. Lo primero que tienes que hacer es tener tu tabla de madera, tener tu papel listo y tener tus cintas de papel engomado ya cortadas al papel. Un poquito, que le sobre centímetros de un lado que del otro. No lo dejes tan al ras. Entonces cortas las cuatro esquinas. Las dos horizontal y lo dejas en la parte de arriba. Porque luego si las juntas, las dos verticales y las dejas del lado derecho. Luego si las juntas, la verdad es que ya con la prisa del agua te haces bolas. Si tienes un papel de gramaje de 185 o para abajo, que es muy delgadito, no lo mojes por los dos lados, solamente por un lado. Si tienes uno más de 300, ya lo puedes mojar de los dos lados. Entonces, el mío no es muy grueso, este solo lo va a mojar de un lado. Una vez que ya apliqué la suficiente cantidad de agua, que fue bastante, presiono de adentro hacia afuera. Quito como el aire, quito como los excesos. Aquí el delgadito ya se hace chicharroncillo, pues le sigues, aunque se haga todo chicharrón. Este no, porque es un poco más aguantable. Ya que te quedó bien parejita el agua y sin aire, perdón, tu papel, mojas de esta manera tu cinta engomada. La cinta engomada tiene un adhesivo y tiene el papel craft del otro lado. Mojas por ambos lados, quítale el exceso. Pero sí cuida que el que es babosito, el donde tiene el pegamento, pues quede hacia abajo. Yo presiono en el del centro siempre hacia afuera, quitando el aire y asegurándome que el adhesivo no se mueva. Ve cómo se empieza como a levantar mi papel, ¿viste? Pero pues por eso te lo echas como rápido esto. Vuelves a mojar tu cinta. Quitas el exceso de agua, trata de que aquí no sea mucha agua, pero tampoco le pases varias veces el dedo, le quitas todo el adhesivo, o sea, solo una vez. Y quitas todo el aire y presionas. Lo ideal para este sello engomado o papel engomado es utilizar el más grueso, la verdad, pero también es más caro. Y si tu papel no es muy grande, pues usas el delgadito. Ya para finalizar, repites lo mismo con las dos cintas pequeñas. Aquí sí cerciórate que te quede justo a la mitad. Que agarre mitad tabla, mitad papel. Si alguna partecita de tu sello engomado se levanta, apachurra. Pero del papel, ese sí déjalo que se infle. Ese ya no le apachurres, ya no lo toques. No lo pongas al sol. Ni le pongas aire con la secadora. Ahorita no, déjalo que se seque de manera natural. Cuando seca, va a tardarte como unas 2-3 horas en secar, bien, unas 4 horas. Ya está listo, se estira y ya está listo para que utilices acuarelas que lleven mucha agua. Un paisaje, una degradación, eso que da mucho miedo utilizar porque el papel se hace, ya lo puedes hacer en tu tablet.